Muy buenos días, bienvenidos a su programa Viva Mejor, donde llevamos a los médicos a su casa. Estamos transmitiendo en vivo por su canal universitario, aquí en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Yo soy Jaime Soria, oftalmólogo retinólogo, y esta mañana hemos preparado un tema muy especial. Y es que estoy seguro que muchos de ustedes, sus familiares, ya sean hijos, abuelos, vecinos, han tenido ciertas molestias oculares, tal vez un poco de irritación, sensación de areneo, lagrimeo u ojo rojo. Vamos a hablar sobre estas molestias y muchas más con dos grandes invitados que tenemos aquí esta mañana. Pero antes, una nota. El síndrome de ojo seco es causado por una falta crónica de suficiente lubricación y humectación sobre la superficie del ojo. Las consecuencias del ojo seco abarcan desde una irritación ocular leve, pero constante, a una inflamación significativa. Los síntomas del ojo seco y el síndrome del ojo seco abarcan picazón en los ojos, pesadez en los párpados, ojos fatigados o rojos, sensibilidad a la luz e incluso visión borrosa. Otro síntoma común es algo llamado sensación de cuerpo extraño, la sensación de tener arenilla o algún otro objeto o material dentro del ojo. Y aunque parezca raro, los ojos llorosos también pueden ser un síntoma del síndrome del ojo seco. Buenos días. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre ojo seco y para eso tenemos dos grandes invitados. A mi derecha está el doctor Alejandro Valero. Él viene de la Escuela Superior de Oftalmología del Instituto Barraquer de América, Bogotá, Colombia. Hizo la especialidad en segmento anterior y cirugía refractiva en la clínica Carriazo, Barranquilla, Colombia. Y después hizo una especialidad en queratocono en el Centro de Ojos de Quilmes, en Buenos Aires, Argentina. Actualmente trabaja en UNIOFQEN, que queda en Kennedy Norte, y al número al que lo pueden localizar es el 07-28-15-721, y también se encuentra trabajando en Grupo Real Visión, que queda en Kennedy, en la avenida Francisco Boloña. Y a mi izquierda me acompaña el doctor Ignacio Ceballos. Él hizo la especialidad de oftalmología en Buenos Aires, Argentina, en la clínica de ojos Nano. Hizo también los estudios de medicina en la Facultad de Ciencias Médicas de Córdoba. Actualmente es miembro y trabaja en la Clínica Internacional de la Visión del Ecuador en CIBE, que queda en el kilómetro 12 de la avenida León Febres Cordero. Y pueden localizarlo al número 1-800-20-2020 o 098-11-92024. Doctores, qué alegría tenerlos aquí presentes. Gracias por la invitación. Bien, para mí es un gusto poder estar aquí y acompañar a toda la teleaudiencia para sacarle esas dudas que puedan llegar a tener sobre este tema que es muy importante. Sí, y quería hacerle unas preguntas acerca del ojo seco, que es el tema que vamos a hablar. Hablamos un poquito de esto que puede producir irritabilidad en la vista y todo. Pero en sí, doctor Valero, ¿qué es el ojo seco? ¿Cómo lo definiríamos? O sea, para hacerlo en términos sencillos, el ojo seco es una enfermedad crónica. Crónica quiere decir que es una enfermedad que se mantiene en el tiempo, que tiene muchos meses o años de evolución, y que básicamente produce síntomas en los pacientes, como lo acaba de decir actualmente: enrojecimiento, visión borrosa, ardor, sensación como de arena, cuerpo extraño. Y son síntomas que, cuando se van agravando, pueden realmente limitar mucho la calidad de vida de los pacientes. Entonces, si entiendo bien, o sea, y por el mismo nombre, como van explicando, eso se asocia también a la película lagrimal, a la lágrima que cubre el ojo. Eso es lo que viene a producir un poco lo que es el ojo seco. Pero, doctor Ignacio, ¿para qué sirve la lágrima entonces? Bien, a ver, agregando un poco a lo que dice el doctor Valero, se clasifica al ojo seco dentro de una de las enfermedades de la superficie del ojo. Okay. Por ende, la superficie del ojo permanentemente tiene que estar húmeda y lubricada por la lágrima. La lágrima cumple una función fundamental, que es la de mantener la humedad, la lubricación, de limpieza de todas las partículas que pueden llegar al ojo. La lágrima es la encargada. Y tiene una función también importante, que es la de la refracción. Okay. No nos olvidemos que la lágrima también cumple una función muy importante, que es mejorar la visión. Si yo tengo una lágrima que está en exceso, puede producir visión borrosa,
y si tengo una lágrima que falta, también puede producir visión borrosa. A eso es a lo que se refiere con refracción. Porque lo de limpieza y lo otro, exacto, lo entendí perfectamente, pero refracción se refiere a eso. A eso, a la mala calidad visual que puede generar tanto la sequedad como el exceso de lágrimas. Y eso es muy importante en algunos pacientes, que es muy común que el paciente note que tiene cansancio, momentos de visión borrosa, porque es momentánea, y esto puede generar cansancio visual y a veces dolores de cabeza. Entonces, ¿ya? Tenemos un montón de síntomas que hoy en día se conocen y se pueden ir ampliando. Entonces, tenemos muchas personas, sobre todo jóvenes, que pueden estar experimentando dolores de cabeza que pueden tener relación con la sequedad ocular. O sea, no solo afectaría la vista, sino también podría afectar al cuerpo humano, como en este caso el dolor, sí, de cabeza. Sí, puede generar diferentes tipos de molestias, lo que ya había dicho el doctor Valero, que son las más comunes, de la irritación, la sensación de basura, pero empezamos a tener en personas más jóvenes, por diferentes causas, que ya la vamos a nombrar, mucho el tema de la visión borrosa pasajera, que dura varios momentos, y esto genera un esfuerzo visual que puede traer aparejado un dolor de cabeza. Entonces, doctor Valor, ya estamos viendo un poco qué es el concepto, que es una enfermedad crónica de la superficie ocular, en donde vimos que la lágrima es importante para mantener esta sana superficie ocular, no solo en las sensaciones y molestias que hemos visto, sino también para la visión. Pero estas molestias, esta patología, ¿qué tan frecuente es, por lo menos aquí en el Ecuador? ¿Cuáles son los números que se estiman o que se manejan? O sea, la incidencia es bastante alta realmente. Puede variar entre un 10% a un 30% dependiendo del grupo de edad que estemos tratando o investigando. O sea, de toda la población. De toda la población, así es. O sea, más o menos. Y también depende de la ubicación geográfica en donde estemos. O sea, estamos hablando más o menos de más o menos una de cada tres personas que yo conozco podría tener signos o molestias de ojo seco. Correcto. O tal vez en el peor escenario, en el mejor escenario vendría a ser una de cada 10 personas que yo conozco puede tener síntomas de ojo seco. Lo más probable es que en la familia, en tu casa, hay alguien que tenga síndrome de ojo seco. Es lo más probable. Wow. ¿Y les molesta mucho? Porque si es tan frecuente, posiblemente no se estén quejando. Lo que pasa es que existe también, a veces el término puede ser un poco confuso, porque cuando tú le explicas al paciente, no, tienes ojo seco, el paciente piensa que, dice, sí, pero yo lloro, tengo lágrimas. Uh-huh. Realmente no solamente a veces es la poca cantidad de lágrimas, sino también puede deberse a la calidad de las lágrimas. ¿Okay? Entonces eso es un concepto muy importante. Y a veces, como en un principio las molestias no son tan severas, el ojo es capaz también de compensar un poco el problema y el paciente no siente a veces la necesidad de acudir al oftalmólogo por ese motivo. Pero si dejamos de que siga avanzando el problema, obviamente las molestias van a ir aumentando y ahí es cuando ya los síntomas son mucho más molestos. Interesante. Entonces, doctor Ignacio, para la gente que nos está escuchando, ¿qué síntomas podría ellos estar teniendo entre los más comunes y menos comunes, entre los asociados con la vista y no asociados con la vista, que podría hacerles pensar que tal vez tienen ojo seco? Porque si es por lo menos uno de nuestra familia que lo tenga, les serviría muchísimo para ver y decir, mira, tal vez esto es lo que tiene mi sobrino, esto es lo que tiene mi hermano. ¿Cuáles son estos síntomas? Bien, a ver, sí, voy a ir agregando también un poquito con respecto a que se considera que el ojo seco es la causa más frecuente de consulta oftalmológica. Okay. Y la menos diagnosticada. ¿Ya? Entonces, en Estados Unidos, aproximadamente 10 millones de personas tienen ojo seco y la mitad de ellos no lo saben. Por ende, tienen síntomas que pueden ser, como dijo el doctor Valero, mínimos, uh-huh, pueden ser momentáneos, puede ser pasajero, presentarse en algún momento del día y obviamente no lo relaciono y no me causa una molestia tan intensa como para que yo tenga que ir al médico a hacerme un examen. Entonces, puedo ir a la óptica, me hago una medida de los lentes porque necesito, creo que estoy variando la medida, pero ya cuando consulta al oftalmólogo, uh-huh, por alguna causa, puede el oftalmólogo diagnosticar el ojo seco. Pero la mayoría de las molestias que pueden tener las personas que consultan por sequedad a nivel de los ojos tiene que ver con el ardor, la irritación. Cabe considerar que la sequedad a nivel de los ojos, la mala circulación, la mala calidad de las lágrimas o la falta de lubricación puede estar asociado a otras patologías como alergia, porque la alteración en la calidad de la lágrima produce una mala limpieza de los ojos y obviamente cualquier partícula que ingrese puede generar inflamación. Entonces el paciente, aparte de tener sequedad, tiene alergia y empieza a haber picazón,
sensación de cuerpo extraño, la irritación, inclusive el mismo lagrimeo, porque el ojo está molesto y empieza a producir mayor lágrima de la que normalmente necesita, pero esa lágrima en exceso es de mala calidad y empieza a producir mayor molestia. Entonces, para ver, tal vez ver algunos conceptos ahí y aclararlos para los que nos están escuchando. Uh-huh. Entonces, es frecuente, posiblemente alguien en nuestra casa lo tenga. Muchos de ellos son síntomas leves, transitorios, y ellos se lo han tal vez automanejado con gotitas. Es la típica que escucho, Visina, Nafazolina. Cualquier gota que cualquier puedan gota, encontrar sí, en la farmacia. Sí, que van y así se la ponen. Entonces, como para aclarar un concepto, esos pacientes que tienen síntomas leves, que tal vez no se sienten muy afectados en su calidad de vida, ¿necesitarían ir al oftalmólogo o necesitarían al optómetra o no es necesario? O sea, mi recomendación obviamente siempre es que visiten al oftalmólogo y que se hagan una valoración completa. ¿Por qué razón? Porque realmente el ojo seco es como un círculo vicioso. Una vez que comienza, es una enfermedad crónica, sigue en el círculo vicioso y cada vez va empeorando el cuadro hasta que puede llegar un punto en que ya revertir ese círculo vicioso es mucho más difícil, mucho más complejo. Entonces, como la mayoría de las enfermedades, si logramos hacer un tratamiento adecuado, forma temprana, lo más probable es que eso no evolucione en el tiempo y el paciente no vaya a tener problemas relacionados con un ojo seco ya moderado o severo. Puede ocurrir. Entonces, si entiendo bien, la mayor inversión sería con los síntomas más leves ir al oftalmólogo para que sea un tratamiento más corto, menos severo y pueda curarse de mejor manera. Eso no sé si es un concepto válido. Ahí vamos a coincidir con que sí es necesario que ante los síntomas o sí sean leves, pero si son repetitivos, hagamos una consulta oftalmológica porque puede haber algún problema que no sabemos de qué se trata. Y en este caso uno puede identificar en forma temprana la causa o la característica del ojo seco, que también es importante que la gente lo sepa, para poder determinar un tratamiento adecuado y rápido que me pueda resolver el problema. Porque no todos los tipos de ojos secos son iguales y se tratan de la misma forma. Tenemos que identificar que la lágrima cumple una función muy importante, como ya lo habíamos dicho anteriormente, y esa lágrima tiene diferentes características, tiene diferentes componentes, que alguno de esos componentes puede estar alterado y estar generando ojo seco. Por ende, no todas las lágrimas que vamos a encontrar en la farmacia sirven para todos los ojos secos. Hay lágrimas específicas para cada paciente, para cada tipo de ojo seco, y eso es necesario identificarlo para que hagamos un tratamiento adecuado, porque si no va a decir, bueno, a ver, estoy usando 10 gotas lubricantes para los ojos, pero ninguna me ayuda. Ok, perfecto. Es muy interesante, y quiero hacer un par de preguntas más acerca de esto aquí, especialmente los síntomas, porque estoy seguro que muchos de los que nos escuchan tal vez no están seguros si las molestias que están sintiendo puede ser por esto o no, y ver si es que tienen que ir a un oftalmólogo y ver ese tema. Pero antes de hacer estas preguntas, quiero un pequeño corte, y ya saben, si se les interesa saber si las molestias que están sintiendo es por ojo seco, no se vayan, que al regresar las vamos a tener y vamos a contestar varios de los mitos que pueden haber sobre ojo seco. Así que ya regresamos. Seguimos conversando sobre ojo seco, aquí en su canal universitario en el programa Viva Mejor, con dos grandes invitados y amigos, el doctor Ignacio Ceballos y el doctor Alejandro Valero. Entonces, antes de irnos, quedamos en contestar cuáles podrían ser estos signos y síntomas que tal vez podrían estar asociados al ojo seco. Y lo primero que quiero preguntar es sobre el lagrimeo, o sea, lo contrario de ojo seco, o sea, el exceso de lágrima que incluso le cae por la cara a los pacientes. Doctor Ceballos, ¿el lagrimeo puede ser un síntoma de ojo seco? Sí, por supuesto, y es uno de los muchas veces considerados mitos, como estábamos hablando hace un rato.
la persona que tiene sequedad generalmente empieza a tener algunas molestias que muchas veces son imperceptibles. Pero el ojo trata de defenderse, como cuando me entra una basura en el ojo empieza a producir mayor cantidad de lágrima. Esa lágrima que se produce en exceso es totalmente diferente a la lágrima que se produce en un estado normal, permanente. Esa lágrima en exceso es de mala calidad, obviamente que es más ácida de lo normal. Por ejemplo, la lágrima que uno tiene cuando llora no es la misma lágrima que normalmente producimos durante todo el día. Entonces, cuando uno llora, el ojo se pone rojo, se inflama, porque es una gota, una lágrima más ácida de lo normal. ¿Ya? Entonces, un paciente que tiene ojo seco puede presentar un aumento del lagrimeo, pero esa lágrima de mala calidad no alcanza para satisfacer la necesidad de lubricación del ojo, por ende se presenta como una lágrima molesta que me genera ardor. Entonces el ojo está llorando, está produciendo lágrima de mala calidad, pero no me está ayudando a lubricar el ojo. Entonces tengo ahí una diferencia que el paciente me pregunta: doctor, usted me dice que tengo ojo seco, pero estoy lagrimeando. Sí, pero la lágrima que tiene no le sirve. Ok, entonces, perfecto. Es fundamental hacer una serie de exámenes para corroborar si la lágrima que tiene el paciente tiene o no buena calidad, aparte de si tiene o no buena cantidad. Perfecto. Y otro síntoma, ojo rojo. ¿El ojo rojo puede ser causado por ojo seco? ¿Sí, no? ¿Qué tan frecuente es que sea por ojo seco? O sea, el ojo rojo es uno de los principales motivos de consulta en oftalmología, definitivamente. Puede tener muchísimas causas, pero sin duda alguna una de las causas más comunes es el ojo seco, porque la incidencia es muy alta y es una de las causas más comunes. Y también es un signo de la severidad, es decir, mientras más severo sea el ojo seco, normalmente tiende a haber mayor inflamación y esa mayor inflamación produce que haya un mayor enrojecimiento. ¿Tiene alguna característica este ojo rojo? ¿Es un ojo rojo agudo que dura poco tiempo? ¿Es un ojo rojo crónico? ¿Es un ojo rojo cíclico? ¿Alguna característica este ojo rojo? No, normalmente es un ojo rojo que se mantiene en el tiempo, sobre todo si no recibe el tratamiento adecuado. Cuando es un ojo rojo que es de una apariencia súbita, por ejemplo, normalmente pensamos en otro tipo de enfermedades que pueden estar ocasionando el problema. Perfecto. Y ahora la sensación como que de tener arena, basura en la vista, sensación de cuerpo extraño en la vista, ¿ese puede ser el síntoma de ojo seco o simplemente le cae mucho polvo en el ojo? No, a ver, principalmente la causa de la sensación de basura es por la sequedad. Y es lo que muchos sentimos o vamos a sentir cuando estamos mucho tiempo usando la computadora. Por eso hoy en día el ojo seco ya dejó de ser una patología o una enfermedad que se presenta en personas de edad avanzada, sino que ya ahora empieza a verse en personas más jóvenes por el uso de los dispositivos de visión cercana en los niños, en los cuales están muchas horas sentados frente o al televisor o a la computadora o a la tablet o al celular. Tenemos que saber que cuando uno está concentrado en algún elemento de lectura va a disminuir la frecuencia del parpadeo. Al disminuir la frecuencia del parpadeo no hay intercambio de la lágrima, por ende el ojo empieza a secarse, la lágrima se evapora, tiene que tener un tiempo en el ojo, la lágrima se evapora, no la recambio con el parpadeo y a la larga empiezo a tener irritación, sensación de basura en el ojo y obviamente momentos de visión borrosa. Y eso es muy frecuente ahora en los jóvenes y adolescentes que están mucho tiempo en la computadora, sobre todo si lo asociamos a un microambiente predispuesto a la sequedad, que es oficinas, aire acondicionado. Obviamente, por suerte, ahora ya no se puede fumar en las oficinas, pero antes era mucho más frecuente con el humo del cigarrillo. Entonces teníamos mucha incidencia del ojo seco. ¿Ventilador? Ventilador. Cualquier lugar hoy en día, en Guayaquil, por ejemplo, en oficinas que están permanentemente con aire acondicionado y personas que están trabajando en las computadoras más de 8 horas, van a tener síntomas de ojo seco. Y muchas veces necesitamos mejorar esa lubricación en esos momentos de trabajo. Sí, porque incluso yo también he visto cómo a veces uno va a ver una película al cine, está concentrado, no parpadea, ni sé qué, viendo la película, y de repente como que los ojos comienzan a llorar solitos, y tú le quieres decir a tu enamorada, no, no es que esté emotiva la película, es que tengo un poco de ojo seco, y eso me molesta. Ahora ya hay una explicación fisiopatológica, porque es porque a veces también lloramos ahí en el cine algunos de nosotros. Así es. Y viendo tal vez otro síntoma que puede ser un poco común, ¿hablan sobre visión, previsión transitoria? ¿Es eso común? ¿No es común que la persona sienta que ve borroso? A veces los estudiantes que dicen que leen mucho tiempo, de ahí como que dicen, de repente veo borroso, pestañeo, mejor un poco, pero de hecho me vuelvo a poner borroso. ¿Podría ser eso, ojo seco?
Sí, sin dudar, sin lugar a dudas. O sea, el primer lente que tiene el ojo es la lágrima, es la película lagrimal. Ese es el primer lente que tiene el ojo. Entonces, para que podamos ver bien y para que poder tener una visión nítida, necesitamos que la película lagrimal esté bien. Entonces, en el ojo seco, lo primero que ocurre es, como decía el doctor, es de que se evapora muy rápido la lágrima. Al evaporarse, ya pierde la regularidad que debe tener la superficie y, por lo tanto, se distorsiona completamente la visión. Es como cuando uno ve, tal vez por un lente o una ventana que está limpia, todo uno ve claro, sí. Pero la córnea, al perder esta lágrima, se vuelve como un poquito porosa, opaca, irregular, y es como ver por un vidrio esmerilado. Entonces, se pierde un poco la imagen y la nitidez, ¿no? Así mismo es. Perfecto. Hemos preparado también unos pequeños mitos y verdades sobre esto de ojo seco, pero yo creo que ya quedó muy claro para lo de la audiencia. Si tienen ojo rojo, si es que tienen pérdida transitoria de la visión, si es que tienen sensación de areneo, cuerpo extraño o tienen choreneo, puede ser también por estos síntomas de esta patología que ustedes pueden tratar. Y tenemos una llamada telefónica. Muy buenos días, ¿cómo está? ¿Con quién tenemos el gusto? Sí, muy buenos días, habla Sonia Vallejo. Quería hacer una consulta a los doctores. A mí me operaron hace 2 meses y medio de catarata. Antes de eso, pues sí, me lagrimeaba y me dijo el doctor que con la operación pues eso iba a mejorar. Me operaron un solo ojo, el ojo derecho, y me han mandado unas gotas Lagricel, me dijo que me las ponga pues por un largo tiempo. Quisiera decir, esto del ojo seco, ¿voy a continuar? O sea, ¿no va a mejorar con la operación? ¿Va a continuar indefinidamente? El otro ojo, pues, no está operado, y sí, también tengo ojo seco y me estoy poniendo nicotear. Entonces, eso, quería que me aclaren si ya después de operar igual sigue el ojo seco, tengo que ir nuevamente al médico, que me dé algún tratamiento, o simplemente ese es el síntoma después de la operación. Perfecto, no, muchísimas gracias. Y eso creo que viene también con nuestro primer mito. Bueno, nuestros dos primeros mitos ya nos lo acaban de contestar. Si es que era primero, si es que el ojo seco se opera. Y segundo, si el ojo seco tiene cura. Eran los dos primeros mitos que teníamos y preguntas. Entonces, una paciente que tiene catarata, también otra patología, es una en donde baja visión, cristalino se opacifica, una de las principales causas de baja visión. Y ella se operó y siente todavía molestia con el ojo seco. Entonces, la primera, doctor Lero, ¿el ojo seco se opera? ¿Puede operarse? O sea, realmente no existe un procedimiento quirúrgico como tal para el ojo seco, ajá, ¿correcto? Aunque en la actualidad sí hay muchos procedimientos en los cuales nos permite mejorar la superficie ocular. Es decir, el ojo seco no se trata actualmente exclusivamente con gotas. Eso es un mito que es importante eliminar. El ojo seco es un conjunto de tratamientos que existen. Y hay procedimientos que se pueden hacer para mejorar la superficie ocular y para hacer su tratamiento. O sea, ¿sí existen cirugías para ojo seco? No cirugías como tal, es decir, el paciente no entra al quirófano, a menos que sea un ojo seco severo y ya son otro tipo de pacientes. Por complicaciones que pueda tener. Pero sí existen procedimientos, ¿ok? En los cuales tratamos las glándulas que funcionan como parte para la lubricación del ojo. Y podemos hacer ese tipo de tratamientos que nos mejoran mucho la lubricación. ¿Y en este caso en particular, la cirugía catarata mejorará el ojo seco o no? Realmente la pregunta es sumamente interesante porque todo paciente que se somete a cirugía de catarata empeora el ojo seco. Okay. O si no había ojo seco, de repente estaba compensado el ojo seco o parcialmente compensado, con la cirugía de catarata se agravan los síntomas. Entonces realmente esto es una pregunta recurrente en la consulta. Entonces, lo importante es hacer un tratamiento que muchas veces no limitado exclusivamente a las gotas, porque las gotas ayudan, pero no es el tratamiento completo. En algunos casos podría no serlo. Perfecto, ¿no? Perfecto. Entonces, lo ideal es hacer un tratamiento completo, global del problema, saber exactamente qué es lo que está ocurriendo para que pueda mejorar las sensaciones de cuerpo extraño que refería a la paciente. Perfecto. Y doctor, lo otro también que ella le preguntaba es si es que iba a tener cura, porque estaba usando nicotirse en otra, Lagricel en el otro ojo, si entendí bien. Y le preguntaba si es que va a tener cura o va a tener que usar estas gotas el resto de su vida. Para estos pacientes que están usando tratamientos, ¿existe la cura o no existe la cura?
Existe la mejoría. Okay. Y obviamente con el tratamiento. La pregunta siempre, como dijo el doctor, es muy recurrente. Y en todos los pacientes generalmente les explicamos, cualquier cirugía de superficie ocular, cualquier cirugía oftalmológica, en este caso, me va a traer aparejado un aumento de la lubricación, de la sequedad, por déficit de lubricación. Yeah. No estamos exentos de la cirugía de catarata, ni hablemos de las cirugías refractivas. O sea, las refractivas son esas de LASIK para las que se usan para dejar de usar lentes. Son cirugías de superficie ocular que me van a alterar la superficie y por ende la lubricación. La de pterygium, eso también es muy... absolutamente. Esa carnosidad que está interna. Absolutamente toda cirugía oftalmológica me va a generar alguna alteración. Si vamos al caso específico de la televidente que llamó, tiene que ver con que son personas adultas de más de 45 años y es mujer, con más frecuencia va a tener ojo seco por déficits hormonales o alteraciones hormonales después de los 45 años. Entonces es más frecuente en mujeres, más frecuente en personas que tienen una cirugía ocular y sobre todo si son pacientes añosos van a tener o hipertensión o van a tener diabetes o van a tener algún problema que genera que tenga que tomar alguna medicación por vía oral y esto también me altera la lubricación. Entonces mira que estamos frente a un grupo importante de causas que me están generando sequedad. O sea, hay medicaciones que toma por otras causas que pueden producir también resequedad. Por supuesto, sobre todo los pacientes que son diabéticos van a tener de por sí ojo seco. Okay. Y si toman medicación pueden agravarse un poquito los síntomas del ojo seco. Pacientes que son, por ejemplo, tratados con ansiolíticos o con diferentes tipos de sustancias que sirven para ayudar a conciliar el sueño, son generalmente las llamadas drogas que más generan ojo seco en las personas, obviamente, de edad avanzada. Y en esos casos, como el de la señora, no es que hay una cura. Si el ojo seco es leve y solamente tengo síntomas pasajeros, obviamente que tengo que usar gotas lubricantes. En este caso, si es leve, con las gotas es suficiente, pero tengo que elegir, como habíamos iniciado hace un rato, el tratamiento con la gota adecuada para el tipo de molestias y el tipo de sequedad que tiene. Si es una molestia pasajera, puedo usar una gotita diferente, así es una molestia más permanente. Entonces tengo gotas como, por ejemplo, lo que había hablado la señora, de que no tienen conservantes. Si son gotas que tengo que usar de por vida, tengo que usar en lo posible gotas sin conservantes. ¿Por qué? Y eso es muy importante también, que las gotas pueden generar a la larga también molestias asociadas a la sequedad. O sea, las gotas para ojo seco pueden generar síntomas de ojo seco. En algunos casos cuando son de uso crónico. Ni hablemos de las personas que tienen glaucoma, por ejemplo, y tienen que usar gotas en forma continua. Las gotas tienen conservantes y los conservantes a la larga pueden generar alergia, inflamación y sequedad. De ahí que estos síntomas sean tratados principalmente por oftalmólogos y no tanto por optómetras, farmacéuticas, médicos generales. Exactamente. O tal vez otros médicos que pueden tener ciertos conocimientos, pero ya para el crónico, en donde puede incluso complicarse esto, ya necesita una atención mucho más especializada. Correcto. Perfecto. Entonces, doctor, quiero hacerles un par de mitos que hemos preparado para esta mañana. Ya los dos primeros ya fueron contestados, vamos a ver si es que vamos al tercer mito, pero eso lo haremos justo al regresar después de este corte. Así que ya saben, si quieren saber más o menos algunos mitos, quédense con nosotros porque ya regresamos con ellos. Ya hemos regresado aquí con su programa Viva Mejor, hablando un poco sobre ojo seco, los síntomas y molestias que producen. Ya saben, si tienen alguna duda, por favor, llámenos al 222-1618, pante poniendo el 04 si están fuera de la provincia del Guayas. Y comenzamos con una llamada telefónica. Muy buenos días, ¿cómo está? ¿De dónde nos llama? Buenos días. Aló. Muy buenos días, ¿cómo está? Sí, bueno. Cuéntenos, ¿de dónde nos llama y en qué podemos ayudarle? Ya, Urbano, mi nombre es Carmen. Mire, yo tengo
fui operada de catarata, tengo el ojo seco y tengo glaucoma. Entonces yo uso normalmente gotas. Son dos preguntas. Una pregunta es, me dicen que esas gotas tengo que usarlas siempre las mismas. Lo que pasa es que hay veces el seguro se termina, entonces hay que comprar en la farmacia. Y a veces varía, entonces eso es una pregunta, si afecta o no, porque ahí si uno no sabe, las lágrimas que encuentre. Una. ¿No las de glaucoma? No, la de las lágrimas. La glaucoma sí, siempre uso Timolol, que es la más económica, por la que la Tanopro es un poquito más cara. Estoy usando Timolol 0.5. Ya, esa es la una pregunta. La otra es, mire, yo siempre, o sea, he sufrido de una como especie de lagrimamiento. Como que la lágrima se coagula dentro del ojo. Y lo que pasa es que antes yo me extraía así con el dedo. Entonces ahora se presenta muy poco porque la lágrima como que la va limpiando. Pero hay veces tengo esa sensación y quiero, como decir, con los dedos sacar. Entonces mi pregunta es si puedo usar un hisopo remojado en la lágrima para poder como limpiar el ojo y si eso afecta o no, porque molesta esa especie de que se nubla de un lado a otro, pero es esa especie de lágrima coagulada que no sé si es a mí nomás que me pasa, pero siempre yo antes la extraía con los dedos y salía así como un hilito y ahí qué alivio que me calmaba inclusive la picazón. Entonces esa es mi pregunta, si puedo usar ese hisopo o no, solo con las lágrimas dejo que salga, pero demora y veces no sale, se queda en el ojo bailando y molesta. Perfecto, perfecto. Entonces vamos a ver un poco las dos partes de la pregunta del paciente con glaucoma, operar catarata y diagnóstico ojo seco. Entonces la primera pregunta, doctor, es si es que no hay problema en que cambie de marcas de lágrimas, porque a veces en el seguro le dan otras y otras veces en la farmacia se compra otra marca. ¿Hay algún problema en este cambio de marcas? Siempre y cuando las gotas no molesten, puedo hacer cambios momentáneos, pero en el caso particular de la señora ahí tenemos que tomar varios recaudos. Lo que ella está nombrando es normalmente que una lágrima espesa, ya, más de lo habitual, y genera la visión borrosa y el malestar, porque esa lágrima espesa se junta en la parte interna y obviamente puede empezar a producir molestia y la mayoría de las personas tiende a sacárselo, ajá, por ende para aliviar sus síntomas. Pero ahí tenemos que evaluar, porque probablemente la señora esté produciendo un proceso inflamatorio en la superficie del ojo que está generando que esta lágrima sea de diferente característica. O sea, una persona con resequedad ocular usando una lágrima que no sea la adecuada puede empeorar su cuadro. No, podría no empeorar el cuadro, pero sí podría no mejorar el cuadro. Podría no mejorar el, ¿sí?, cuadro. Por ende, la señora, hay que hacer una evaluación, porque uh-huh, si está usando gotas para el glaucoma, y tenga cuidado, si le han dado una gota como el Latanopros, uh-huh, y está usando el Timolol, el efecto no es el mismo. Entonces probablemente podría estar sufriendo algún problema asociado a la presión ocular y no saberlo. Así que lo que le aconsejo es que se controle bien el tema de del glaucoma y de las gotas que está usando. Y doctor, acerca de lo que decía que con el hisopo limpiarse, ¿es una recomendación? ¿Una recomendación? ¿Qué es lo que debería hacer cuando siente esa secreción que tiene ahí pegada al ojo? O sea, por los síntomas yo creo que lo principal, más que quitarse con un hisopo o hacer ese tipo de maniobras, realmente es investigar, o sea, hacer un estudio completo de la superficie ocular y saber realmente qué es lo que está causando el problema. Obviamente es muy probable que esté muy relacionado con su tratamiento crónico de glaucoma, es lo más probable. Pero también existen gotas para el glaucoma que son menos nocivas para la superficie ocular. O sea, hay ciertos cambios que se pueden hacer, ciertos tratamientos que podemos hacer para mejorar toda esa sintomatología, y podemos incluso incluir tratamientos con antiinflamatorios, etcétera, como decía el doctor, porque puede haber una lágrima que esté inflamada, o sea, hay una superficie que esté inflamada y ahí es donde está el problema. Entonces, si comprendí bien, esta paciente necesita una valoración y posiblemente, dependiendo de lo que se encuentre, se valoraría un cambio de gotas que podrían disminuir los síntomas que ella está refiriendo. Correcto. Que tiene. Ok, perfecto. ¿No? Entonces ya para la señora que nos está preguntando, ahí tenemos su respuesta. Y tenemos otra llamada telefónica. Muy buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo se llama y en qué podemos ayudarle? ¿Aló? Muy buenos días. Buenos días, señores. Hablo de Riobamba. De Riobambia. ¿Cómo está? Cuéntenos, ¿en qué podemos ayudarle? Yo tengo 84 años. Oh. Hace
9 años me dio trombosis. ¿Ya? Y después me operaron de la catarata. Ok. Y después de unos 2, 3 años me dijeron que estoy de ojo seco. Ok. No puedo leer, sino veo poquito de lados. Un poquito y de lado. Ok, comprendo. Por un ladito de los del ojo nomás. Ya. Pero tengo unas gotas que me han hecho, pero no me sentan bien. Quisiera saber que me dé unas gotas que para ese ojo, porque no veo nada. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, una persona como 83 años, si comprendí bien, diagnóstico de ojo seco, operada de catarata, tuvo una trombosis y después de eso ha bajado la visión, incluso ella dice que solo puede ver por un ladito del ojo que no ve completamente. Entonces, doctor Valero, ¿qué piensa que puede ser? ¿Qué recomendaciones le daría? Bueno, por todo el historial que refiere la señora, realmente el problema visual que refiere es poco probable que sea secundario al ojo seco. Es más probable que sea secundario al tema de la trombosis que tuvo. Habría que ver exactamente qué fue lo que ocurrió. Posiblemente hay una patología en la retina. Seguramente la hay una patología de mayor, digamos, profundidad, ¿ok? Y por lo tanto, por eso es que está viendo mucho menos, ¿no? Es difícil realmente poder guiarle qué es lo que debe hacer. Ahora, no es que existe una gota mágica que podamos indicarle ahora y tratarla. Debe asistir a su consulta y tener un diagnóstico completo, ¿no? Sí. Bueno, en este caso en particular, yo sí diría ser visto específicamente por un retinólogo para que la vea. Y en caso que sea patologías que no se puedan tratar, porque no todas las patologías, las enfermedades son curables, existe algo que se llama baja visión. Que en la baja visión hay unas lupas especiales que te dan para que por esa parte del ojo que todavía puede ver sea más eficiente la visión e incluso algunos pacientes pueden regresar a visión de lectura gracias a esos dispositivos o esas lupas especiales. Y tenemos otra llamada telefónica. Muy buenos días, ¿cómo está? ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Y dónde puedo conocerme? Perdón, disculpe, ¿me repite su nombre? Yo me llamo José Imbatingo. ¿Cómo está, José? Cuéntenos, ¿en qué podemos ayudarle? Buenos días, primeramente. ¿Sabes que tengo dolor de los ojos y no puedo ver bien de cerca? Cualquier letra para poder leerlo. Y a veces me arde los ojos. ¿Qué edad tiene? ¿Cuántos años tiene? Parece que se cayó la llamada. Entonces, un paciente, si comprendí bien, tiene dos principales molestias. La primera dice que ya no puede ver bien de cerca y la segunda es que le arden los ojos. Entonces, doctor, no sé, Ignacio, ¿qué cree que podría ser o qué recomendaciones para la audiencia que sabe tener síntomas similares? Bien, como habíamos hablado hace un rato, el ojo seco, y como dijo el doctor Valero, no me va a causar pérdida de visión. A no ser que estemos frente a un ojo seco totalmente grave, que me puede traer consecuencias o secuelas muy importantes. La mayoría de los pacientes tienen ojo seco leve. Ya. Por ende, la molestia asociada a la visión, con el ojo seco, tiene que ver con momentos de visión borrosa transitorio. Por ende, si el paciente no puede ver de cerca en ningún momento, seguramente tiene algún problema de refracción. Significa que necesita una medida de lente para corregir su problema y poder ver de cerca. ¿Una persona que antes no necesitaba lentes puede después desarrollar la necesidad de lentes? Claro, probablemente. Después de los 40 años, la mayoría de las personas vamos a tener algún problema en la visión cercana, lo que se llama la presbicia, y eso es completamente común y nos va a pasar a todos. Algunos a los 40, otros 45 y otros un poco más. Pero todo va a depender de que me vaya dando cuenta que la visión viene disminuyendo en forma progresiva para ver de cerca. Okay. Pero no tiene que ver esto, importante que lo sepamos, con el ojo seco en sí. Perfecto, perfecto. Y tenemos otra llamada telefónica. Parece que hay muchos pacientes que tienen síntomas de ojos secos. Muy buenos días, ¿cómo está? Cuéntenos, ¿en qué podemos ayudarle? Sí, muy buenos días. Habla José Servio Granda. ¿Cómo está, José? Verá, Servio. Sergio, perdón, Sergio, ¿cómo está? ¿Cómo está, mi señor doctor? Verá, le estoy llamando de aquí, de Loja.
y quiero explicarle un problemita que tengo en mis vistas para yo viajar más a Guayaquil a su clínica. Ok, perfecto. Cuéntenos, ¿qué es el problema de su vista? Tengo este problema. En el seguro me dieron unos goteros para las comisiones de las vistas que estando bien me comen, pero hace 8 años que se me empeoraron ya las vistitas. Yo ya no veo casi nada y soy diabético, entonces soy hipertenso, también me hago la diálisis, tengo derrames a la vistita. En el momento, verá, doctor, yo me acuesto, estoy acostado, se me hace una luna redonda de sangre negra, 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 y por los costaditos queda clarito un poquito. Okay. Eso es, con una vista está tapada. Me fui al seguro la otra vez, me dicen que son unos derrames a la retina. Ya, comprendo perfectamente. Bueno, en todo caso, o sea, esta es una patología que estás viendo, es un paciente diabético, hipertenso, que siente pérdida de la agudeza visual. Eso necesita ser tratado específicamente por un retinólogo, y le voy a decir las recomendaciones que tiene que tener. Aquí también yo soy retinólogo, puedo decirle algunas pequeñas recomendaciones, pero la diremos justo al realizar este corte. Así que si hay algún otro paciente diabético que siente molestias similares, espérenos para que sepa qué puede hacer en estos casos. Ya regresamos. ¿Cómo están todos? Estamos hablando sobre ojo seco. Y antes de irnos, hicieron una pregunta de un paciente diabético, hipertenso, que refirió disminución de agudeza visual e incluso que tenía ciertas manchitas negras que veía que se movían y le habían dicho que era un problema en la retina. Una de las principales causas de ceguera aquí en Guayaquil, en Ecuador y el mundo, es la retinopatía diabética. La principal causa de ceguera de la gente de edad laboral, de 16 a 65 años. Este tipo de patologías se trata ya con el retinólogo. Y muchas veces necesita inyecciones oculares, láser o incluso cirugías. Si el paciente dice que ve que solo por los lados, posiblemente ya sea candidato para cirugía, tiene que ir al oftalmólogo, un retinólogo que lo valore y confirme lo que estamos pensando que tiene. Y algo muy importante es que mientras antes se ha valorado, antes se ha operado mejor. No es que alguien pueda esperar unos meses o unos años y que el cuerpo va a estar ahí tranquilo, no va a pasar nada, como sucede a veces con la catarata. En esta patología, el tiempo sí es importante. Entonces, cuanto antes para que saque una cita y sea visto específicamente por un cirujano, por un especialista en retina. Y lo otro también importante es que toda persona diabética tiene que examinarse por lo menos una vez al año por su oftalmólogo, también tiene que ser examinado por su nefrólogo, nutricionista, odontólogo, donde aumentan todo este tipo de patologías. Entonces, es importante que el diabético tenga sus controles y que tiene que tratarse la vista cuando todavía ve bien. Entonces, doctores, antes de irnos al corte, estamos hablando sobre algunas preguntas interesantes que queríamos aclarar, especialmente para nuestra audiencia. Entonces, doctor Ceballos, específicamente, ¿hay pacientes que tienen ojo seco y se ponen las gotas y sienten que no les hacen nada? ¿O a veces lo contrario, dicen que más bien le pican? ¿Eso está bien, está mal? No sé, ¿usted qué recomienda? Bien, es una consulta muy frecuente que tenemos en el consultorio de los pacientes que recaen al oftalmólogo y me dice, doctor, la gotita que usted me dio no me está haciendo el efecto que usted me dijo que me iba a hacer. Entonces le estoy preguntando, bueno, ¿cuándo se las pone a las gotas? Me dice, doctor, yo cuando el ojo me empieza a molestar me lo pongo. Le digo, bueno, entonces vamos a cambiar la ecuación. Póngase la gota antes de que el ojo le moleste. No esté esperando que el ojo le moleste, si no me va a venir a reclamar que el ojo le está molestando. Si usted se pone la gota antes de que aparezca la molestia no le aparece y el doctor Ceballos es el mejor del mundo. Digo, mire la diferencia, cambiemos la posición de la gota. Entonces no la usemos cada vez que el ojo me molesta. Usémosla con una frecuencia determinada, empecemos cada 4 horas. Si el ojo no le molesta, significa que el tratamiento que estamos haciendo es bueno. Si el ojo le molesta, empiece a ponerse la gota cada 3 horas. ¿Sí? Si el ojo, la molestia pasa, sabemos que tiene que ver con la frecuencia que estamos usando la gota. Pero si la gota la voy a usar cuando el ojo me está molestando,
el ojo me va a seguir molestando y la gota no me va a ayudar. Por ende, es importante explicarle a eso a los pacientes. Segundo, si la gota me está generando molestias cuando me la coloco, si el ojo me arde, veo borroso, se me pone demasiado rojo, tengo que suspender el medicamento. Porque es muy frecuente que, como habíamos hablado anteriormente, las gotas tienen un conservante para mantenerla limpia dentro del frasco gotero. Por ende, esos conservantes pueden producir inflamación a nivel de la superficie ocular. Por ende, si tengo alguna molestia al usar la gota, tengo que suspenderla en ese momento y consultar al oftalmólogo. Obviamente que hay algunas gotitas que pueden generar irritación o aumento de la vascularización, sobre todo en personas que usan gotas para el glaucoma, pero eso se los vamos a explicar en la consulta. Pero hay gotas que la mayoría de las veces, así sean gotas antiinflamatorias, pueden generar molestias y ahí tengo que suspenderlas y consultar al oftalmólogo porque probablemente cambiemos la gota, la marca, la prescripción y obviamente la molestia disminuye, se va, desaparece. Perfecto. Y doctor Valero, ¿y qué es acerca de esos remedios caseros que la gente usa para el ojo seco? Usan a veces miel, limón, sábila, manzanilla, leche materna, tantas cosas que usan a veces en el ojo. ¿Cuál es la opinión suya respecto a este tema? ¿Pueden usarlos, no pueden usarlos? ¿Cuándo es adecuado usarlos? O sea, mi recomendación claramente es no usar ningún tipo de estos remedios directamente en el ojo. Ni limón, ni miel, ni leche materna, que todos escuchamos en la consulta. Mi recomendación es no utilizarlos. Ahora, desde el punto de vista, ¿qué podemos hacer para mejorar el ojo seco? Si hay cosas que podemos hacer en la casa, por ejemplo, una buena hidratación. Si estamos bien hidratados, tomamos suficiente líquido, la producción de lágrimas va a ser mejor y va a disminuir el ojo seco. Si estamos usando el computador, no usarlo seguido durante 8 horas sin descansar, sino hacer momentos de descanso, claro. Mirar a un punto fijo lejano. Ese había escuchado el 20-20-20. Sí. Cada 20 minutos parar por 20 segundos viendo a 20 metros de distancia. Ese se llama la pausa activa que sirve mucho para mejorar esto desde el ojo seco. Así mismo es. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Por ejemplo, si tenemos un ventilador, no usarlo directamente en el rostro. Para evitar de que vaya a evaporarse la lágrima. Entonces, sí hay cosas que podemos hacer en la casa, este tipo de medidas, pero aplicarse algo directamente en el ojo sí nos recomiendo, algo que no sea prescrito por el oftalmólogo. Yo creo que principalmente es porque estas mieles, esta leche materna, posiblemente no pueda tener las medidas adecuadas de higiene necesarias y podrían contaminarse, y en vez de hacer un bien, podrían hacer un mal, podrían un ojo seco sobreinfectarse, ulcerarse, perforarse y dañarse. En cambio, los medicamentos que usamos sí tienen estas medidas que previenen que puedan suceder estas complicaciones. Sin embargo, perdón, Jaime, sin embargo, las gotas que venden en los productos naturales, muchas veces no podemos nosotros confirmar que lo que están vendiendo sea lo adecuado. Primeramente, es una gota que no tiene indicación de cuáles son los componentes. Segundo, si indican cuáles son los componentes, generalmente no tienen estudios que a mí me certifiquen de que esa gota me está produciendo algún beneficio. Entonces, cuando me dicen, doctor, ¿puedo usar esta gotita natural? Digo, sinceramente, no sé qué contiene y no sé qué efecto puede llegar a producirle dentro del ojo. Por ende, yo prefiero darle una gota a un paciente que yo confirmo de que puede traerme un beneficio y que sé que no me va a generar algún problema a futuro. Por ende, tener cuidado con las gotas que se utilizan. El tiempo se nos ha ido rapidísimo. No sé si puedan tener alguna recomendación final, doctor Alejandro Valero. No sé si nos puede decir algo acerca de tecnología, pruebas diagnósticas. ¿Alguna recomendación final que a la audiencia pueda interesarle y aprender un poco más sobre este tema? Mi recomendación realmente es de que el ojo seco es algo sumamente común. En un principio puede ser una molestia ocasional, pero seguramente a medida que avancemos en edad, la molestia puede ser mucho mayor y puede ser mucho más crónico. Entonces, mi recomendación es que se haga una valoración completa por el especialista. Ojalá pueda ser un especialista en superficie ocular y en ojo seco. O sea, no todos los oftalmólogos tienen el mismo grado de entrenamiento en esta patología. Correcto. Hay especialistas que tienen, digamos, una predilección o tienen más experiencia con este tipo de pacientes. Y también, muchas veces, la tecnología nos ayuda a hacer un diagnóstico más preciso. Realmente es una enfermedad mucho más compleja de lo que pensábamos anteriormente. Y hay muchas causas y muchos factores que pueden afectar que un tratamiento sea o no exitoso. Entonces, un buen diagnóstico con la tecnología y la experiencia adecuada es lo principal para poder dar un buen tratamiento.
Perfecto. Y doctor, ¿alguna recomendación final que usted le quiera dar a nuestra audiencia acerca de este tema tan interesante? Bien, en sí, tratar en lo posible los pacientes cuando tengan estos síntomas. Pueden consultar, ahora, hoy en día, tenemos en la misma Clínica Internacional de la Visión un departamento exclusivo de superficie ocular, uh-huh. en los cuales, obviamente, uno podemos ayudar a estos pacientes para que tengan en cuenta el diagnóstico para llegar al ojo seco es de diferentes tipos. O sea, obviamente, aparte de la historia clínica que nos va a relatar el paciente, le hacemos un cuestionario, hacemos pruebas que son relativamente sencillas, no molestan, pero me puede ayudar bastante a determinar o a confirmar el problema y tratar, en este caso, de forma adecuada y precisa el tipo y la gravedad de ojo seco que tiene cada paciente. Por ende, tratar en lo posible de consultar, como dijo el doctor Valero, a un especialista de superficie ocular sería lo ideal. Y por ende, bueno, tratar en lo posible de no automedicarse con cualquier tipo de gota porque pueden no ayudarme a solucionar el problema. Perfecto. Entonces ya saben, todos los que tengan alguna duda sobre ojo seco, alguna molestia o quieran hacerse examinar, aquí tenemos dos especialistas que están específicamente entrenados en esa patología y ya saben, pueden ubicarlos al doctor Alejandro Valero a nivel de UniofKen o también en Grupo Real Visión aquí en la Kennedy o al doctor Ignacio Ceballos en CIBE que queda por Villa Club. Muchas gracias por estar escuchándonos y ya saben, véannos siempre de 9 a 10 de la mañana con reprise a las 7 de la noche aquí en su programa Viva Mejor por su canal universitario.